Estamos en línea con Mariano Olivieri, autor y director de La Hora del Vampiro, obra que pueden ir a ver todos los sábados a las 21:30 horas en el Teatro Mateo Bos. Mariano Olivieri, buenas noches. Andy Belgich te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Andy, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por llamarme. Bueno, contame cómo surgió esta nueva producción de Formarte después de dos comedias musicales que han tenido mucho éxito, una buena temporada como Traición y Muerte en Pichincha y La Leyenda del Jinete sin Cabeza. Surgió casi de casualidad, por ahí como surgen las cosas que después toman una dimensión que... una dimensión importante, digamos. Estaba viendo una película de vampiros que tenía un tono de comedia, me pareció bastante interesante la sugerencia que hacían con ese género y tenía ya en mi cabeza la idea de reivindicar al vampiro para dejar de ponerlo en un lugar de romanticismo, de enamoramiento y de depresión porque era inmortal y volver a mostrarlo como yo lo había conocido cuando era más chico, como un ser monstruoso, seductor, casi depravado, ¿no? Como todos conocimos a Drácula, ¿no? Drácula, claro, de la novela o de las películas de Christopher Lee. Sí, porque vos sabés que ahora en el cine se ha trillado el género de terror, sí, con zombies y vampiros, sí, vampiros adolescentes que se enamoran en una fiesta y se pelean por una mina. Digamos que esta es una propuesta diferente llevada al teatro. Sería volver un poco a las bases del género. Sí, totalmente, era la idea. Y dentro de esa idea después surgió como lenguaje, digamos, narrativo, más allá del musical, ¿no? Como vos lo decías, está contada en tono de comedia. No es una comedia donde se pretende que la gente se estornille de risa por el chiste, ni se ha puesto la obra en función de generar un chiste. Esto ha surgido a raíz de que hemos dotado la obra con elementos, con todos los elementos que uno puede encontrar en una novela de vampiros del siglo XIX o en una película de vampiros de la década del 70 y de ahí para atrás, y aparecen las heroínas, y aparecen los héroes y el cazador de vampiros y el vampiro, ¿no? Y de pronto nos encontrábamos que el héroe tenía como esa cosa de torpeza, de ingenuidad. Bueno, la heroína era siempre una mujer muy virginal, muy ingenua también, claro. Pero tan llenos de sinceridad y hay algo tan genuino en ellos, que aquello que hoy nos suena tan irrisorio me pareció que estaba bueno también rescatar. Digamos que sí, esta obra presenta características muy marcadas, ¿no? Sí, como la escenografía, totalmente. En este caso los castillos en Transilvania, y el vestuario de los personajes con estilo gótico. Y recién vos me estabas hablando un poco de las facetas sentimentales que exponen estos vampiros, más allá de los deseos de matar que se presentan en este género, como es el terror, que más que se podría decir que es más que una comedia musical, porque tiene distintos componentes. Sí, de hecho, me cuesta anclarla en un género dentro del musical, digamos. Sí. O sea, te decía recién que el lenguaje es cómico, pero no sé si hablar de una comedia pura. Hay momentos, todo el universo de los vampiros que hemos planteado es realmente terrorífico y oscuro, y genera un suspenso y un drama muy muy atractivo. Y después está la otra parte donde sí, ya se muestra un lugar un poco más cotidiano, de pronto más parecido a nuestro mundo, y esos mundos después confrontan y chocan. Pero está dotada de muchas particularidades también, como decías. Tratamos de hacer una obra con mucha originalidad, me parece que eso también lo hemos logrado. Hemos trabajado muchísimo en la puesta en escena. Realmente la gente, que me quedo alucinado con cosas que han pasado en estas funciones que ya hemos dado. La gente aplaude el cambio de escenografía cuando todavía no pasa nada en la escena. Eso más allá de que a la diseñadora de arte la llenará de satisfacción, habla de que la gente queda enganchada, ¿no es cierto?, con el universo que plantea la obra. Sí,
¿Y cuál se podría decir? Yo la verdad que estuve buscando un poco de información esto y me pareció algo excéntrico, ¿no? Nunca había visto alguna cosa así. ¿Cuáles fueron algunas de las novelas, además de, me imagino que Drácula habrás tenido en cuenta, en la cual te inspiraste para trabajar con el texto y la música junto a Pablo Reed? Carmilla es es un cuento largo, digamos, más que una novela, que es previa a Drácula, que es una vampiresa. La protagonista Carmilla es una vampiresa femenina que es de un escritor francés que se llamaba Le Fanu, que es muy llevadera, y yo se las he hecho leer absolutamente a todos mis alumnos, a todo el elenco, porque me parece que es imprescindible. Hay una novela más contemporánea que se llama El vampiro de Dusseldorf, que en realidad está basada en una historia real de un Sí. asesino en serie. No, perdón, que en la novela, tiene su cuota de ficción, está muy interesante también. Y después, hemos mamado vampiros casi toda nuestra vida. Entrevista con un vampiro, si bien está bastante alejada de esa forma narrativa, también me ha influenciado mucho. La película, sobre todo, porque tiene características muy góticas, muy, Sí. muy puras, ¿no? Ese gótico muy, muy marcado, con las caracterizaciones de los personajes, sus vestuarios. Que esa parte sí la hemos tratado de trasladar a nuestra historia. Y la música es una locura. Ahí sí, bueno, es de Pablo Reed, no es mía, ¿no? Pero la música tiene partituras de rock punk en algún momento, hay música francesa hecha con dos acordes y una orquestación alucinante en otros momentos, hay música sinfónica, música en algunos momentos más parecidos a un musical. Y sé que cuando cuento esto suena como una ensalada de sonidos, pero en realidad está tan bien insertado por Pablo, que de hecho te diría que la obra empieza a surgir, los personajes empiezan a tomar personalidad a partir de que yo puedo escuchar la orquestación de las melodías que Pablo había hecho, ¿no? Como que le empecé a imprimir ese carácter. Si vos ves el logotipo de la Sí. obra, es una boca dentada, una boca muy roja que tiene unas luces atrás, que tiene quizá que ver un poco con la boca de los Rolling, es una cosa similar a eso. Se buscó por lo menos eso en el diseño. Te quiero decir que hay un montón de elementos. Lo que fue un desafío para nosotros fue tratar de que no haya 10.000 cosas a la vez y un pedacito de cada cosa. Y me Sí, parece que pues lo que hemos logrado es sí. una buena mezcla, armoniosa de todas estas cuestiones que te estoy contando. Claro, porque uno escucha esto que vos estás diciendo y dice, pero ¿cómo pasan del punk rock a la música sinfónica, música clásica, francesa, va pasando por todos géneros y después lo ves en escena y tiene un sentido? Porque muchos están acostumbrados a la comedia musical que es muy, Más tradicional por muy ahí, ¿no? tradicional en Sí. cuanto al texto y en cuanto a la música, Sí, no, sí, sí, sí. no Bueno, varía. acá hemos estudiado mucho lo que es la comedia musical europea. Sí. No la inglesa, porque la inglesa está muy cerca del musical de Broadway. O el de Broadway está muy cerca del musical inglés. Pero hay todo un mercado, por decirlo de alguna manera, en todo lo que es Europa Oriental, en Alemania, en Francia. Hemos encontrado con musicales con una narrativa muy, muy particular, pero en realidad tiene mucho más que ver con nosotros ese lenguaje que el lenguaje que estamos acostumbrados a importar. No, no lo digo por nada, yo he visto cosas de Broadway y está muy bien, no digo que me parezca mal, sino que me pareció encontrar una vuelta muy interesante para tratar de generar sensaciones nuevas en el público, que era un poco lo que se estaba buscando. Sí. Bueno, te imaginarás que respiramos tranquilos después del estreno, porque hasta ese momento era toda una sorpresa, capaz que abrimos una caja de Pandora y no sabíamos para qué lado iba a salir esto. Te digo que respiramos porque por suerte hemos Sobre todo encontrado una buena respuesta. por el presupuesto que Sí, habrá sido la inversión de claro. esta obra con este tipo de propuesta. Sí, es que te imaginas formarte, es una empresa que tiene 4 años, con lo cual perder una cantidad de dinero mediana, digamos, que a lo mejor para otra empresa no sería tanto, para nosotros hubiera significado quedar a la deriva. Pero bueno, es parte del riesgo que también uno asume, ¿no? Y sí, porque en esta obra ya transgreden
la línea que venían teniendo con las obras anteriores. Sí, totalmente. ¿Cuántos artistas aparecen en escena? Hay 40 personas en escena. Hay como 40 y 40. Claro, son dos elencos. O sea, los elencos van alternando, o sea que son 80 personas que han trabajado para poner esta obra en el escenario. 80 personas que actúan, digamos. Por eso están los técnicos y demás, que lógicamente no cambian. Pero también es un número que por ahí suena a multitud, pero cuando todos entendimos que había un proyecto que nos iba a llenar en lo personal, iba a contribuir a nuestra realización personal, digamos, en cada uno de nosotros, y empezamos a tirar todos para el mismo lado, el número que por ahí se puede presumir inmanejable pasó a ser una cosa que realmente ha sumado mucho, porque 80 personas tirando para un mismo lado hacen mucha fuerza. Sí. Y hay muy buena energía en camarines y en la semana, porque nos seguimos viendo en formato, son alumnos. Los chicos, estamos todos fascinados con lo que está pasando. No, y además imagino que habrá llevado un tiempo especial, ¿no? El Sí, realizar el claro. casting para conseguir Sí, claro. a las personas que hicieran. ¿Cuándo empezaron a trabajar en esta obra? Yo empecé a escribirla particularmente hace un año exactamente. Empecé en septiembre del año pasado, cuando estábamos terminando la tercera temporada de Pichincha. Bueno, sí. No, con Pablo empecé a trabajar ya cuando tenía más o menos una idea más certera del texto, sobre fin del año pasado, y los ensayos habrán comenzado fines de abril, más o menos, A de fin este de año. abril. Y para la gente que va a ir a ver esta obra, este sábado a la... No te preocupes que estamos todos iguales. No, perdón, sí, me trato de dejarme el teléfono, pero estoy Estos con cambios cambio de de clima, clima sí, no totalmente. favorece Os pido mucho. mil disculpas, por favor. No, no, no pido disculpas, no sé cómo estoy yo. Esta gente que, bueno, la gente que puede ir a ver la obra el sábado, que va a estar a las 9:30 de la Sí. noche en el Teatro Mateo Bos, contales de qué se trata. Bueno, la historia cuenta, habla de Isabela, que es una chica que de muy jovencita es conducida de Bucarest al internado que está en medio de las montañas de Transilvania para ser internada pupila. En el trayecto de Bucarest al internado en un bosque de Transilvania, es raptada de alguna forma por un grupo de vampiros, y por el conde Radu, que es su cabeza, digamos, y el más perverso de todos. Él logra morderla, pero en ese momento una horda de gente que los estaba persiguiendo aparece y acorrala a los vampiros hacia su castillo. Los vampiros entran en su castillo y este pueblo, digamos, los deja encerrados y hace de su lugar su prisión, ¿no? Rodea todo de cruces, aguas benditas y hostias para que ellos no puedan salir. Isabel es conducida finalmente al internado sin ser convertida en vampiro, y pasan 6 años, que es donde se empieza a desarrollar el resto de la historia. Hay un evento fortuito que hace que los vampiros sean liberados, y por su obsesión perversa, Radu exige poner a su disposición a todos los vampiros para poder ir a buscar a Isabela al internado y terminar lo que habían hecho. Bueno, pues nos sucede que Isabela ya no es esa niña, sino que han pasado 6 años, y es una mujer que está dispuesta a dar pelea por su vida y por la de sus seres queridos. Bueno, muy muy interesante. Ya desde uno lo escucha y ya parece algo alucinante, además de una escenografía que, según señalaste, tiene un gran impacto visual. Sí, la escenografía y la iluminación me parece que son dos de los puntos más fuertes de la obra. Es una escenografía en 2 niveles, es una escenografía que cambia, aparte tenés que estar siempre en el mismo lugar, tenés el bosque, tenés el internado, bueno, el castillo, lógicamente. Después se usa mucho, que eso también era otro desafío, que es un recurso muy muy utilizado, muy trillado, se usa mucho la platea y el pullman, ahí acontecen escenas, pero lo que pasa es que hoy la iluminación, usamos una iluminación de última generación, ¿no? Entonces todo con LED y luces robotizadas, nos permite inundar el teatro, digamos, la platea, literalmente de colores y de cosas. Y ya no usamos, por ejemplo, el famoso apagón que se hace para cambiar la escenografía, Claro. sino que modificamos toda la escena en función de las luces. El público queda observando un color determinado, y cuando la luz vuelve al escenario ya está la otra escena armada. Debe ser muy alucinante la experiencia, me parece que es muy sensorial. Lógicamente uno no puede garantizar, influir a la gente en si le va a gustar o no le va a gustar, porque eso es el derecho de cada uno, pero estamos muy tranquilos de que todo el mundo se va seguro de que vio un espectáculo hecho con muchísimo, muchísimo profesionalismo, muchísima seriedad.
Y realmente me parece que es una muy buena experiencia para vivirla, para estar. Es muy, muy sensorial, como te decía. O sea, se percibe a niveles que van más allá de lo visual. Mucha dedicación y una obra que podría decirse que ya sería vanguardia acá en Rosario, así que les recomiendo que puedan ir a verla ya este sábado a las 9:30 de la noche en el Teatro Mateo Bos. Quedan dos funciones nada más. Ese Quedan sábado, dos funciones, sí, así ese que no sábado y se el la sábado que pierdan. viene. Y después está. Entonces ya bajamos el telón. Bueno, estamos en línea con Mariano Olivieri, director y autor de La Hora del Vampiro. Mariano, muchas gracias por la comunicación No, y yo les allá voy a agradezco estar. mucho. Te espero con mucha alegría. Muchas gracias por el tiempo y por haberme llamado. Gracias a vos. Hasta luego.